En las estaciones de servicio de nuestra ciudad Iquequén, como en el resto de la zona y el país, ya rige otro aumento en el precio de los diferentes combustibles. Recordamos que el pasado 25 de septiembre, el Ministerio de Energía de la Nación comunicó a las empresas petroleras la suspensión del acuerdo interno que establecía una actualización de precios de los combustibles cada tres meses y liberó los precios a partir del pasado 1 de octubre. Esta medida obedece a que el precio internacional del crudo Brent se ubica por arriba de los valores sostenes que rigen para el petróleo crudo local de 55 dólares para la variedad medanito liviano y de 47 dólares para el escalante pesado. En naftas el incremento fue del 10% y en gasoil un 9, según confirmaron diferentes fuentes consultadas por TSN Noticias. Brindamos algunos ejemplos. En lo que concierne a la empresa Petrobras, ya está en vigencia el siguiente cuadro tarifario: Nafta Super, 24 pesos con 41 centavos el litro. Nafta Podium, 27 pesos con 54 centavos. Gasoil, diésel, más. 20 pesos con 35 centavos el litro. Gasoil, el podium, 24 pesos con 16 centavos el litro. Pasando a la empresa IPF, el Automóvil Club Argentino informó a TSN los siguientes valores que ya están en vigencia para sus clientes: Nafta Super, 24 pesos con 43 centavos el litro. Nafta denominada Infinia. 27 pesos con 55 centavos. Gasoil, diésel ultra, 20 pesos con 23 centavos. Y gasoil, diésel infinia, 24 pesos con 17 centavos el litro. Finalmente, la empresa Acción... informó los siguientes precios en el marco del aumento en los precios de los distintos combustibles. Nafta Premium, 27 pesos con 51 centavos el litro. Nafta Super, 24 pesos con 39 centavos, gasoil 20 pesos con 31 centavos y el gasoil tipo Eurodiesel 24 pesos con 14 centavos.